Capítulo 2 Y ahí estaban, de gran risa en el parque de la casa todos los de siempre y alguno más. ¡Ay, Gastañaga, qué cara! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! De vuelta. Le ofrecieron una tira de asado, esta vez con una sola vela y de las que se usan para los cortes de luz. Por lo menos no le recordaba la edad. Nuevamente los deseos, otra vez. Todos brindaron uno por uno. ¡Feliz cumple, pendeja! Gracias, papito. ¡Feliz cumple, Gastañosa! Gracias, Pérez. ¡Happy verde, Tuchú! Siguieron las reglamentarias tiradas de oreja, complementadas con un bautismo poco ortodoxo, cuando la agarraron entre cuatro y la tiraron a la pileta sin previo aviso. Con resaca, empapada vestida, la remera trasluciendo su corpiño push-up, porque lo que Natura no da, el relleno lo resuelve, la pintura corrida y con los pelos pegados a la cara, salió de la pileta a puro improperio. Pero la reputa que los parió a ustedes y a las tres generaciones de yeguas que los recontran parido. Una excelente forma de estrenar años. Kaya se producía siempre con esa modernidad de ciudad porteña por pura costumbre y no se creía capaz de causar buenas impresiones a simple vista con su metro cincuenta. A la única persona que se esforzaba por impresionar era a su sobrina. Micaela la idolatraba. La tía tenía el teléfono en línea directa con Papá Noel, hasta una vez habló con él. Tenía el móvil de Ratón Pérez y les dejaba a los Reyes Magos tía María con chocolate. Es más, tenía una foto con las chicas superpoderosas y era amiga íntima de Floricienta. Lo cierto era que le fastidiaba que sus contemporáneos la admirasen. ¿No podrían comprender que una pintora afamada no conducía a la felicidad? Tampoco las becas, ni las conferencias, ni las exposiciones llenan el vacío de la soledad, esa especialmente que carcome de noche. ¿Es que los mortales no entienden la diferencia entre la admiración y el deseo? Son dos cosas sumamente distintas y ella estaba harta de la adulación. Su última obra, un cartel con luces de neón que decía «Luser», fue tan festejado por todos que de tanto prenderlo y jugar con el cable mágicamente el domingo se apagó. 17 margaritas deshojadas, 45 asados exclusivamente con amigos, 12 chapitas de cerveza en el collar, 73 fiestas de cumpleaños sin alguno de la mano, 7 tréboles de cuatro hojas, 17 peñas sin brindar con tinto. A fuerza de leer a grandes pensadoras como Maitena, Cristina Wargon, Isabel Amado y otras, Kaya llegó a la conclusión que existen dos tipos de hombres a saber: los que te hacen reír, y los que no se especializan en divertirte, pero que te generan un impulso irrefrenable de hacer un rondo fliflá y caer directamente al cuello del tipo. Los ocurrentes te ofrecen un mundo nuevo de andar en karting, de inventar canciones y payar con la guitarra. Los otros, en cambio, logran con un guiño o un gesto cualquiera hacer sentir a la distancia el calor de la piel, el olor y la geografía de cada uno de sus poros. Con estos últimos especímenes no importaba en lo más mínimo aburrirse después y no tener temas de conversación o directamente no entenderse. Pobre piba, pensó Ezequiel después de ver cómo llegó la tan mentada Calla y la tiraron sin piedad a la pileta vestida como estaba. Puso en la bandeja los pedazos de carne que ya estaban cocidos, la morcilla y los chorizos. Miró a Calla saliendo de la pileta. Mm, qué buen tujes y qué buena puteada. Ezequiel es un administrador de empresas arrepentido, de los que van a la oficina en moto, los que un día mezclan almuerzos en Puerto Madero y más tarde hacen acrobacia en el Centro Cultural San Martín. A fuerza de escuchar a grandes filósofos como Schultz, Marley, Raúl Portal y otros, cree que hay dos tipos de mujeres, a saber, las que se saben lindas, histéricas por naturaleza, y las peores, las mosquitas muertas, las que te dejan que les mientas un poco y después, cuando creíste que las tenías, te clavan un puñal por la espalda. En síntesis, todas iguales unas perras. Cortesía ante todo, pensó Ezequiel. Feliz cumpleaños. ¿Querés un chori? Ezequiel, atónito, vio cómo aceptaba esa inmensa cantidad de calorías e hidratos de carbono sin hacer escándalos. Agarró el chimichurri, una prueba crucial para la mujer moderna, y ella hizo señas de arcada demostrando su resaca. ¡Pendejos de mierda! ¡Los voy a arrancar los órganos con una cucharita de postre será de Dios! Se sacó los pelos de los ojos y lo vio. Un petizo morocho, con color de negro vacaciones, lentes y fibra por todos lados. La saludó por su cumpleaños ese desconocido y tuvo el tupé de sonreírse, con su dentadura perfecta y dos hoyitos perfectamente puestos a los costados. Uno de los del grupo, hombres para acompañar con papitas macet. Le ofreció con la bandeja una morcilla y un vacío que ella aceptó mientras se servía Gaseosa Light, no porque le gustara, sino porque el tinto todavía daba vueltas en sangre y temía morir al instante si lo olía. ¿Las tenía? ¿Qué haces tomando Coca Light? Se limitó a hacer una mueca simulando una arcada. Ezequiel, en nombre del desconocido, con el chimichurri en la mano le dijo: Entonces, ni hablar del ajo, ¿no? Y volvió a sonreírse. Kaya no pudo sostener la mirada. Peligro. Un nuevo tipo de hombre. Ni de los que provocan risa ni descontrol hormonal. Kaya tuvo ganas de ponerse a llorar, de esconderse. Algo le dio vergüenza. Toda ella se dio vergüenza. No le sostuvo la mirada ni la bajó adrede, notó Ezequiel peligro. Una mujer que no se sabía ni linda, ni se la daba de mosquita muerta, inocente y naif, y encima le generó ganas de hacer un chiste. Sintió un escalofrío. Pasó la tarde, asado, mate, truco, pileta, pimpón, sapo, más mate, más asado, recalentado, frío, cerveza, 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 cerveza y cerveza. Ezequiel hizo demostración de piruetas en el pasto y empezó a enseñarle a los presentes, incluyendo a Kaya, que se negó sistemáticamente a la par que se prendía un cigarrillo, cansándose de solo verlos haciendo fuerza. Kaya no hacía una vertical desde la primaria y Kaya tenía miedo de desnucarse en una media luna. ¿Por qué no hablaban de música y libros? ¿Por qué no entraban en un terreno que ella conociera de memoria para estar tranquila? No, claro, tenían que hacer acrobacia, algo de lo que ella decididamente estaba afuera y no solo por gusto, sino por abierta ineptitud para los deportes y cuestiones netamente físicas. Un hombre por demás atractivo que la hacía tener ganas de llorar y encima, sin darse cuenta, la hacía sentirse un bicho bolita. Es decir, Acercarse a él era un abismo inabarcable. Cuatro tragos más tarde se olvidó de su pequeñez y empezó a reírse de estupideces como siempre y a empastarse su lengua como a menudo. El mate dio lugar a las acrobacias. La verdad, hubiese estado divertido que se prendiera. Era un contacto físico directo, fácil, y ella no aceptó. Seguro que se hacía la difícil, y le gustó el reto. Y ella reía, se le escuchaba de fondo. Era muy divertida, la verdad. Ese humor intelectual que tanto le gustaba a él pero que no le salía. Era increíble ver con qué naturalidad hacía acotaciones impertinentes. Ezequiel solo participó dos veces en la conversación, con humor negro, su preferido, pero he de decir que pensó mucho el gag antes de decirlo. La espontaneidad no era su fuerte. Llegó la hora en que decidieron irse. Se repartieron en los autos que había por ubicación geográfica de los respectivos departamentos. Maldición. El sujeto en cuestión vivía para el otro lado. La vida era así. Y el destino implacable, al menos con ella. Maldición. La pintora en cuestión vivía para el otro lado. La vida era así. Y el destino impredecible, al menos con él.